Muy buenas, ¿qué tal amigos, vecinos, macacada? ¿Qué tal estáis? Bienvenidos una noche más aquí a The Apes Team. Vamos allá, vamos allá, vamos a ir conmigo un poquito más. Estoy con el bicho. Me tocó, me tocó, me tocó por fin, me tocó por fin la lotería del bicho del COVID. Así que si escucháis este directo, voy con un poquito de... ¿Qué hago que no estoy descansando? Muy buenas, Tigre Blanca, ¿qué tal? Pues mira, aquí estamos. ¿Quieres pelear? Venga, vamos a pelearnos. Pues nada, mira que la noche es larga y aquí estamos para disfrutar, la verdad. Así que voy a aprovechar que tengo un poquito más de tiempo libre, aunque mañana trabajo igual, porque ya ves tú. La política ahora, el protocolo es, aunque tú tengas fiebre, aunque estés en la mierda, ya puedes escuchar mi voz, mi melódica voz, que ahora está mucho más grave gracias a la congestión. Tenemos que ir a trabajar igual. Así que bueno, espérate, voy a cambiar esta luz porque esta luz me está mareando, ¿verdad? Vamos azul. Vamos a poneros un color. Un color. Oh, mira, azul. Azul, soy azul. Que cambia los colores así, de fácil, de forma fácil. Ah, pero que esto se pone a... Oh, cosas más raras. No controlo mi luz todavía, no controlo todavía mi luz. Va un poco loca. Ay. Esto es muy azul. O esto cambia. O esto está apagado. Esto lo he enchufado. ¡Hala! Te os deslumbro con mi gran presencia. El caso, chicos, vamos a ver, vamos a bajar un poquito hasta la intensidad. Y aquí, pero bueno, es enfermito, exacto, aquí enfermito estoy. Yo enfermito y enfermito todos vosotros. Te pego con mi fuerza de caballito de mar que flipas. Me parece bien, me parece correcto. Pues eso, chicos, vamos a darle aquí un poquito. Mira, aquí tengo... tengo preparado, ¿vale? Lo tengo preparado para los mocos. Porque total, ya que tenemos, pues vamos a hacer un poquito de directo, ¿no? Os prometí Fran Bow y Fran Bow vamos a darle esta semana antes de que se termine, que si no, luego no cumplo con mi palabra. Entonces eso, chicos, ¿cómo ha ido vuestra semana? ¿Cómo va vuestra mitad de semana? La mía ya sabéis cómo va. Enfermo, enfermo que estoy, pero bueno, qué va a pasar, qué más da, qué más da. Aquí estamos todos, incluso mira la música para ir a tope, a tope. Esto. Vamos a bajarlo un poquito, ¿verdad? Vamos a bajarlo un poquito, no sé si lo escucháis. Ya para los dos. Ya, para los mocos, sí, exacto, para los mocos. Las cosas espesas, espesas, las cosas, fluidos espesos que emana mi cuerpo. Dejémoslo ahí, ¿vale? Dejémoslo ahí, Darth Barber. Ay, ay. Entonces, chicos, ¿qué os parece si le damos a un Fran Bow? ¿Queríais Fran Bow? ¿Os apetece Fran Bow? Hablé de Fran Bow. ¿Dónde está Juanchito? ¿Juanchito? No, Daniel. Daniel, Juanchito. Alberto. ¿Cuáles eran los que me decían? Creo que era Daniel. Daniel, 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 Daniel. Daniel, Daniel era el que quería que le diese al Fran Bow. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vamos a ver, ¿dónde estás? Entonces, el caso, chicos, pues sí, mira, como lo sabéis, esta semana, aunque tengo algunos síntomas, algunas cosas, ya no tengo fiebre, por suerte, ¿vale? Por suerte no tengo fiebre. Te hacen ir a trabajar igual. Ahora no, porque claro, me estoy chutando a medicamentos aquí a saco, ¿vale? Como dicta las normas. Entonces, así estamos, viviendo la vida, lo que se puede, sobreviviendo la vida, ¿verdad? Sobreviviendo la vida. ¿Vosotros qué tal? ¿Cómo ha ido vuestra semana? ¿Cómo va vuestra semana? ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué estáis pensando? ¿Qué estáis maquinando? Contadme, contadme un poco. Yo, de todas maneras, vamos a ir. Yo no sé si me sienta bien o me sienta mal, pero yo tengo aquí un calor ahora mismo. Estar como estoy. Pero bueno, pero bueno, pero bueno, vamos a parar la música, que no merece la pena escucharla porque la he puesto muy bajita. El caso, vamos a abrir esto por primera vez, que yo no he abierto no he abierto en ningún momento el Fran Bow. Vamos a abrirlo por primera vez, a ver si sale o a ver lo que sale. Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Vamos a ir pasándolo por aquí, ¿vale? No vamos a darle mucho más bombo. Vamos a empezar a darle al jueguete y a ver qué tal se nos da. Vamos a hacer una transicionita. Me tengo que configurar la cosita esta del móvil, de un móvil o en la tablet o en esto, que es como el Stream Deck para los pobres, ¿vale? Es decir, Stream Deck para mí.
que está en el móvil. Es decir, son los botones a las configuras, le hacen las cositas, pero en el móvil. Eso tiene que estar chulo. Y para, sobre todo, darle y no tener que estar aquí haciendo el paripé de darle aquí con. Oh, que también puedo hacer macros con el teclado, ¿verdad? Hay cositas que tengo que dedicarle tiempo, que hace tiempo, que hace mucho tiempo, válgame la redundancia, que no le dedico tiempo. Pues chicos, sin más, vamos a pasar a ese Frambo que teníais ganas. Así que vamos. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué se ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué se ha pasado? Mira, este es mi escritorio. ¡Hala! Ahora es el Frambo. ¿En qué idioma lo ponemos, chicos? ¿Os apetece un Frambo en alemán? Yo lo veo. Yo lo veo. O en. Ay. Vale. Ya para empezar, la música. Yo no sé por qué me dejo recomendar por vosotros, ¿eh? Ya empezamos y la música da mal rollete. Da muy mal rollete la música. Y solo estamos empezando. En caso, voy a bajar yo aquí los altavoces. Porque lo tengo muy alto y lo tengo en altavoz. Vosotros escucharlo como queráis, pero a mí me da muy mal rollete. Venga, va. Venga, va, ¿qué? Venga, va, ¿qué? Que no me estáis diciendo nada. Yo aquí, hablando sin parar, a pesar de mi malestar y mi voz. Bueno, va, vamos a darle nueva partida, ¿verdad? Porque continuar al lío, al meollo del asunto. Venga, nueva partida. Este juego utiliza una función de autoguardado. Me parece muy bien, pero me das muy mal rollo, musiquita. Vale, va, ahí va. Todo va bien. Me siento como en el cielo. Veo a mis padres. Parecen felices. Tienen un regalo para mí. Me pregunto. Uy, uy. ¡Ay! ¡Es un gato! Tan tierno y bonito. Oscuro como la noche más profunda. Es el señor Medianoche. Mi mejor amigo. Mi único amigo. Se parece a mí. Adiós. Estamos cenando. Y veo también a tía Grace. Realmente la quiero mucho. Es viernes. Mis padres van a salir. Uy, 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 esto pinta mal. Tía Grace me cuida muy bien. Nos estamos divirtiendo mucho. Es lunes por la noche. Estoy jugando con el señor Medianoche. Pero siento que algo va mal. Uy, 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 uy. El Cerbero ahí. Una extraña criatura afuera, tras mi ventana. No me gusta. Me da miedo. De pronto oigo algo. ¿Es mamá? ¿Gritando? Saber qué es lo que va mal. Una fuerte luz brilla en la habitación de mis padres. Me acerco. Escucho el pis del gato. Me acerco más. ¿Mamá? ¿Papá? Uy, por favor, no. Lloro sangre. ¡Hola, desmembrada! ¿Mamá, papá? ¡Hola! Con un cuchillito. ¡Hostia, el que lo ha podido hacer! ¡Ostras! Pedrín. Sí, ketchup. Ketchup mezclado ahí. Con harina, ¿no? Con maicena. Voy a mirar al señor Medianoche, pobrecico. ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Uy, 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 no me dejes. Oye, medianoche. Ah, no, se esconde. Uy, señor encapuchado.
Bran, por favor, sigue mi voz. Cuando cuente hasta tres, despertarás. Uno. Dos. Uy. Tres. Fran, ¿cómo te sientes? ¿Cómo me siento? Estoy bien, supongo. Hombre, yo creo que estoy un poco en la mierda, ¿no? Siento como si muriese. Yo creo que a la B. ¿Cómo le doy? ¿Cómo le doy? ¿Cómo le doy? ¿Este juego cómo va? ¿Aquí? Ah, aquí. Siento como si muriese. No entiendo por qué me obligas a hacer esto. Intenta tranquilizarte. Esto es parte de tu recuperación. Mis padres están muertos, obviamente. ¿Recuperación? ¿No lo entiendes? ¡Mis padres están muertos! Oh, pobrecilla. Todo se soluciona, te lo prometo. ¿Sí? Entonces déjeme ir. ¿O tonterías? Pues, a ver, Neisha, al principio voy a intentar verlo y a ver qué es lo que trata, pero, hombre, creo que habrá algo más profundo por ahí, ¿no? Algo que tenga que se pueda valorar o que se pueda mirar desde alguna perspectiva más analítica. Pero bueno, vamos a intentar disfrutarlo y a ver cómo se nos da. Os iré comentando, o si os surgen algunas preguntillas o alguna cosita, decidlo. Aprovechad. Claro, yo estoy aquí intentando meterme en el personaje de ella y saber realmente, porque a ver, voy a trabajar con que me está ahondando en unos recuerdos. Voy a saber tu perspectiva. Primero tendría que entender el juego, así que sí, una vez que lo empiece a entender. Pero a ver, de primeras me mola mucho la banda sonora. Era un poco turbia. La historia al parecer comienza con el recuerdo de un evento postraumático bastante fuerte, que es la muerte, la matanza, el descuartizamiento de sus padres con un cuchillo de cocina, que digo yo, ostras, a chavo el salvaje. Tía, ni Goku con un cuchillito, es verdad, porque la historia es un 10 y te va a encantar. Sí, a ver, parece promete, la verdad es que promete. Entonces, ahora mismo me estoy metiendo en el papel, estoy intentando empatizar con ella, metiéndome en el papel de que me estás haciendo sufrir con lo... Es decir, me estás haciendo revivir lo que ha ocurrido. Entonces, entendería que ella... No sé si esta es la primera sesión o qué sesión es. Entonces vamos a ir un poquito como... Ostras, vamos a estar cabreadas, ¿no? Con esa situación. Yo tengo todos los logros en Steam de este juego. Es una viciada. Pues a ver si yo lo consigo. ¿Promesas? Tonterías, aquí solo me retienes. Te tenemos aquí para poder cuidarte mejor. Pero ahora tengo algo para ti, Fran. Uy. Oh, ¿en serio? ¿Ves la mesa? Hay un paquetito para ti. Es de tía Grace. Cógelo. Uy, tía Grace. ¿Tía Grace era la que se los cargó a todos? Este era el monedero de mi madre. Encima. Ábrelo. Hay algo dentro. Uy, no, nada. Vamos a darle al 3. Querida Fran, aquí está el monedero que tanto te gustaba. Pensé que te gustaría tenerlo. Mientras pensaba en ti, recordé que te gustaba examinar objetos y combinarlos con otras cosas. Esto es el tutorial, ¿verdad? Así que espero que lleves siempre este monedero y que le des a él y a cualquier cosa que encuentres un buen uso. No olvides nunca que la creatividad es absolutamente el don más grande que tienes. Con cariño, tía Grace. Ella está preocupada por ti. Pues yo también lo estoy, porque no sé nada de ella. Porque no estoy loca y sigo aquí. Para, estás fuera de control, mujercita, ¿eh? ¿Esto a qué ha venido, señor? ¿Esto a qué ha venido, señor? Estoy cansada de esto, solo quiero ir a mi habitación. Sí puedes irte, pero antes es la hora de tu nueva medicina. ¡Uy! ¿Qué medicina?
Se llama Duotin y te dejará muy relajada. ¡Enfermera! ¡Hostia, mírala! Aquí viene la Duotin. ¿No me he dado hoy, doctor Dream? ¿Dirn? Nada, en realidad las mismas visiones de antes. ¿Visiones? Las trata como visiones. Oh, ya veo. Vamos, Fran, tómate tu medicina. Uy. No tenemos todo el día, Fran. Coge las pastillas ahora. ¡Oh! ¡Qué tío más borde! Y si paseo por aquí, señor, me miras muy mal. Pero yo me voy a drogar. ¡Hala! No me encuentro bien. ¡Ostras! ¡Ostras! Oh, no. Llévala de vuelta a su habitación. ¿Pero qué ha sido eso? Y enfermera, no dejes que vuelva a tomar esto nunca más. ¿Pero qué ha sido eso? Ten cuidado, Frambo. Si abandonas la casa de la locura, te perseguiré. Te atraparé. Y te devolveré a la locura. Y lloro sangre. Uy, Fran. Despierta. Despierta. El medicamento te ayudará a escapar. Te estaré esperando en el bosque. Uy, medianoche. Te quiero. Mi medianoche. Mi día sombrío. Ostras. El escenario es un poco ya... Ostras, el escenario ya promete. Ya promete. Una cruz aquí. Un payaso. Payaso. Una caja de música, la niña durmiendo, hojitas aquí, un cajón. Vale, despertemos, Fran. Todavía estoy aquí, qué horrible lugar. Tengo que salir de aquí. ¿Esto qué es? ¿Esto es un ojo? ¿Esto es otro ojo? Vamos a la cajita, ¿no? Dulce, dulce melodía. Una vez más. La, 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 la. Es igual que antes. Vale. Cerrado. Buena razón para sentir curiosidad. Claro. Conseguiré tu nariz. Lo conseguiré. ¿Eres un payaso feliz? ¿Puedes hacerme reír? Me está costando un poco volver a sonreír. ¡Uy! Vamos a coger esto. Un útil gancho. Lo guardé para jugar. Cayó de las cortinas, ya. Ya lo sé. Lo sé. Lo he usado yo. Pero aquí, ¿cómo se usa el teclado? Uy, estoy mirando. Vale. Yo no tengo todos los. Ahí hay una luz. Que eso servirá para luego. Defensa de la torre. Tenemos una loca llamada Fran. ¡Tía! Una torre de defensa. Creo que es mi salida. No creo que mi cabeza. Quepa por la ventana. Vale, vámonos para atrás. Ya está, niña, ya está. Caso, un número muy largo. Brambo Degahert. Edad 10, femenino. La paciente fue encontrada cerca del psiquiátrico Oswald mostrando signos de psicosis. La tragedia de la familia Bow. Detalles omitidos. El doctor Marcel Dern ha probado con distintos medicamentos. Medicaciones, con distintas medicaciones, habiendo cancelado todas ellas debido a los efectos secundarios. Documento 25 de julio del 44. Ostras, este juego roja y pequeña, te escondes de mí. Tengo que encontrar al señor medianoche, tengo que encontrarlo ya. Echo de menos a mi gatito.
se esconde porque tiene miedo. Me dijo que, borrón, la medicina me mostraría dónde está él. Odio al monstruo. Oh, Dios, te echo tanto de menos. Te encontraré el señor en medianoche, lo juro. No tengo miedo, mi querido gatito. Todo saldrá bien. ¿El crucifijo? Con suerte, esto me caerá en la cabeza si duermo. Abro el inventario. Esto lo puedo usar. Usar con el cajón. No funciona. ¿Aquí qué hay? Aún no podía rodearlo porque no veo lo que hay al otro lado. Vamos a verlo, ¿no? ¡Uy! Pobres niños. La caja secreta. Combinar caja pequeña con gancho dorado. Combinar caja pequeña con gancho dorado. Me está costando adivinar cómo funcionan los controles. Vamos a... Espero que alguien te quiera. Yo solía tener un vestido azul como el tuyo. Philip Bronston, 8 años, masculino. El paciente vino al psiquiátrico Oswald con su madre. El chico ha desarrollado un comportamiento paranoide. La paranoia no ha sido aún diagnosticada. Tratamiento diario con el doctor Marcel Dern. Todavía no nos hemos ganado la confianza del paciente y se niega a responder cualquier pregunta. Oh, señor Cabeza. Vamos a ver si hablamos con él. Hola, Phil. Hola. ¿Cómo estás? Todo el mundo dice que estoy enfermo. Siempre dicen eso, son los estúpidos. ¿Tienes esta noche? Lo haré si tú me ayudas. Lo único que sé es que la oficina es la llave. ¿Hay una llave dentro de la oficina? Vi al doctor escribir un código secreto. ¿Un código secreto? ¿Para abrir la puerta amarilla? Él no quiere que te lo diga. ¿Quién no quiere que...? ¿Quién? ¿Quién? Uy, me huelo algo malo. Algo malo. Él. Ya estamos, madre mía. Todas las puertas están cerradas. Eres prisionera de mis juegos. Y nadie va a ayudarte a escapar. ¡Ostras! ¡Déjame en paz, te odio! Phil. Mamá, papá, os necesito tanto ahora mismo. No dejaré que ese monstruo me pare. Phil, estás un poco como una chota, ¿eh? Si me siento al final me levanto, así que no tiene sentido. Si me acuesto luego me levanto, así que tampoco tiene sentido. Mis piernas están bien. ¡Uy! Otros vacíos, 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 nada. Toallas, toallas, necesito toalla. Botes vacíos, vacíos, vacíos. Toallas, 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 botes vacíos. Vamos a ver. Ahora quiero saber qué está escribiendo. Siento curiosidad. Oh, Fran, estás despierta. Bien. Pues sí. Ahora vete, estoy trabajando. ¿Cuánto he dormido? 3 días quizá. Hostias, tenía. ¿Ha sido la medicina? Son muchos días. ¿No que me ha dejado dormilada? Sí, fue la medicina. Por eso ya no la volverás a tomar. ¿Ha pasado algo? Gatito dijo que la tomaras de todas formas. O lo hubiera pasado. ¿Ves? Solo traes problemas. ¿Qué pasa? Rompí las cortinas. Estaba intentando mirar afuera y he roto las cortinas accidentalmente. Tengo que arreglar esto. Sígueme. No quiero seguirte. Tú vete. Tú vete que yo voy a leer. Venga, niña. Vente a mirar. ¿Por qué no puedo? Si siento curiosidad, para la enfermera aún está dentro de la habitación. Se volverá loca si tocase algo. No soy inválida. A ver, la enfermera está por aquí.
¿Y ahora qué? ¿Se ha pillado algo? ¿Has visto algún gancho que me tiene arriba de las cortinas? ¿Qué es un gancho? Bueno, tengo que buscar algo para arreglar esto, pequeña. Ah, adiós. Vete. Ahí estás. Vamos a leer. Vamos a leer. A coger esto. El parche este, vale. Vamos a abrir el cajón. Creo que es donde la medicina. A coger. ¡Uh! Cielos, esto es terrible. Pues sí. La paciente ha estado durmiendo la mayor parte del tiempo. Solo se levanta para beber agua. Pero no creo que ella lo recuerde. Después de... Vuelve a su cama de beber, vuelve a su cama a dormir. No se ha sociabilizado en 3 días. Algunos niños han venido a preguntando cuándo va a salir a jugar. ¿Cuándo van a salir a jugar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8H, 9I, A, B, C, D, E, F, G, H, I. Esto será algo. 8H. Un trauma violento puede ocasionar un gran impacto en el niño, cambiando por completo su vida normal. Como ejemplo, un niño perjudicado por un trauma puede tener déficits leves o severos en algunas habilidades, tales como confianza en gente cercana, ver el mundo como un lugar seguro, tomar las decisiones, etc. Debido a estos efectos, algunos traumas pueden conducir a varias enfermedades mentales más graves. La no confianza en otras personas o el no sentirse a salvo en el mundo puede ser interpretado como paranoia. Dibujo del cerebro, lóbulo frontal, corteza motora, corteza sensorial, lóbulo parietal, lóbulo occipital y lóbulos temporales. Interesante. Ugh, ugh, ugh. 8H. Vamos a mirar por la ventana. Uy, estoy en un parque, el patio. Buenas noches, árboles, luna. Estoy. Vale. Vámonos de aquí. Aquí puedo coger algo. No puedo ver a través de esta ventana. Vamos a ver a través de esta otra. Aquí hay tablas. Vale. Vámonos por aquí. A ver. ¿Qué podemos hacer con esto? Vamos al bolsico. Vamos a ver. 3. Examinar. Tintas para curar las heridas. Mis pastillas están dentro. Lo sé. Tengo que averiguar el código. H-I-D-E. Ah, H es la 8. A, B, C, D, E, F, G, H, I. 9. Bueno. A, B, C, D, 4 y 5. Toma ya, qué bueno que soy. Qué bueno que soy. Las pastillas del gatito me dijo que me ayudarían. ¡Ostras! ¿Quién lo hizo? ¡Ostras! Hay una mujer aquí. ¡Ah! ¡Oh, que tiene en mi cabeza! ¿Pero por qué? ¡Mueve mi cabeza, por favor! ¡Fuera de aquí, criaturas extrañas! ¡Ostras! ¡Un conejito muerto! ¡Uy! ¡Es súper! ¡Oh! ¡Vigila tus pasos! ¿Pero qué es todo esto? Señorita enfermera, ¿estás bien? Sí, está muy bien. ¡Ostras! ¡Ay, espérate, espérate! ¡Piruki, piruki! ¡Hala! ¿Qué hemos cogido esto? ¿Esto puedo usar? ¿Combinar? ¡Ay, qué miedo me está dando! ¿Quién suena por ahí? Tienes un poco de sangre en la boca. ¿Estás bien? Además, también tenía sangre en la boca. Parecía triste. Vamos a esta ventana. ¿Qué hay en la ventana? Ah, sigue estando el patio. Sin más. ¿Y esta otra? Uy, que aquí había una ventana y ahora no hay ventana. Ahí vigila tus pasos. Hostia, qué locura. Y la música. Hostia, ahora quiero saber qué le pasa al niño. Ah, espérate, espérate. ¿Y podré abrir esto?
cerrado. Podré usar... usar... aquí. Nada. No, no quiero bajar, no quiero bajar. No, no quería bajar. No puedes decirle eso. Pero tienes que saberlo. No puedes mantenerte alejada de ella. La razón está más clara, Grace. No, no lo está. Quiero llevarla a casa ahora. No puedes. El estado mental de Fran aún no es apropiado. Uy. ¿Fue eso real, querida tía Grace? Me pregunto qué es lo que tiene que contarme. Ese doctor no tiene alma. Me voy a casa en una noche. Este zorro, ¿qué le pasa a este zorro? No, zorro, zorrito, no llores. ¿Quién lo hizo? Yo. No fui yo. Roja sangre. Encuéntrale. Ya, ya, yo también quiero encontrarle. Uy, el crío. Uy, esto tan borroso. A la felicidad. Puedes ver. Uy, ¿qué le pasa al niño? ¿Por qué me miras así? Me estás aterrorizando. Mira, si es que el niño no tiene ojos. ¿Qué es esa cosa negra que está sentada a tu lado? Te está contando cosas. ¿Puedes escucharlas? Phil está jugando con su tío. Y su tío está loco. ¡Loco! Phil está llorando. Oh, pobre Phil. ¿Ves? Has matado al pájaro. Tu mamá no está contenta. Tu tío morirá. Uy, este ciervo. ¿Por qué hay un...? Yo no he sido, ¿eh? Te juro que yo no he sido. Uy. No puedo ayudarte, señor ciervo. Yo no he sido, ¿eh? Entendé por tu cabeza dónde estaba. Yo no he sido, ¿eh? Esa cabeza estaba así cuando yo llegué. Por supuesto está cerrada. ¿Por qué? Usar esto... en puerta. No, pero ¿cómo se...? Ay, es que aún sigo sin saber. Uno. Usar aguja... en la puerta. Pero hay otro agujero, necesitaré algo más. Vale. Usar gancho... en... podría derribarla. A ver, ¿cómo podemos usar esto? Combinar... con... negativo. Ah, espérate, ¿y puedo combinar esto con esto? ¡Ay! He sacado una llave. Pues usar la llave en la puerta. No. En el cajón. Me encanta este juego. Sí, 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 no. El juego es... Luego he cogido mala hora porque luego pretendo dormir. Oye, ¿este espejo? ¿Hay un espejo? ¿Dónde ha ido el payaso? ¡Ostras, verdad! ¿Dónde ha ido el payaso? Espero que no esté por aquí cerca. Creo que se hubiese escapado del cuadro. Bueno, vamos a mirar lo que hay en el cajón. ¡Uy! Una foto. Vamos a examinar. Madre mía, tía. Grace no tiene ojos. Yo no tengo ojos. Mis padres no tienen cara. ¿Por qué? Pluto, ¿tú sabes por qué? ¿Se te ocurre algo? ¿Qué le pasa a esta gente? ¿Qué se ha fumado? ¿Puedo cerrar esto? Uy. ¿Has encontrado algo ahí al código del doctor? Ahora es así, tan normal. Tan normal, tan normal. Tan normal, tan normal. No, claro, por supuesto está cerrada. Y ahora la niña va a ser experta en abrir puertas. ¿Que necesitas algo más? A ver, vamos a combinar el alfiler. Combinamos con... ¡fantástico! ¿Ves? Mira, ahora ya está. Vamos a esto. Usar a la puerta. ¡Toma ya! La anilla es MacGyver. ¡Es MacGyver! ¡Uy! Hay dos puertas. ¿Se entra por esta? ¿Vamos por esta? ¡Uy! Otra niña. ¡Qué feliz está! Déjame ver. Una maleta roja y una serpiente. Un osito y otras cosas.
Vamos a hablar con la niña. Hola. ¿Tú puedes verlas, cierto? No, adiós. Le decimos no y adiós. Me da miedo cuando me dicen estas cosas. Es que tengo que ver cosas. ¿Ver qué? Las criaturas que siguen a todo el mundo. ¿Las sombras? ¿Te refieres a las sombras? Ajá. Yo no puedo verlas, pero sé que están por ahí. ¿Sabes lo que son? Sí, supongo. ¿Qué son? Dímelo. Dímelo, niña, dímelo. ¿Te gusta dibujar? A mí me encanta dibujar. Pero no, a mí dime qué es. Pero claro, lápiz, un lápiz, quiero un lápiz. Siempre estoy dibujando. Y yo quiero encontrar a mi gato. Dibujan un gato si no tienes uno. Sí, podría. Pero quiero encontrar a mi gato, claro. Tu gato está en peligro. Las sombras se lo llevaron, lo sé. Ya, ¿quién te lo dijo? El que me sigue, adiós. Ah, sí. Y tan feliz la niña. Hola. ¿Qué? Las criaturas, vale. Las sombras. Es que hay, aquí hay otra cosa que no termina. ¿Sabes lo que son? Aquí hay una... Ah, dímelo, porfa. A ver, dímelo, porfa. ¿Te gusta dibujar? A mí me encanta dibujar. A mí también me encanta dibujar. Quiero saber lo que está dibujando. ¿Vale? ¿Qué estás dibujando? Algo. Gracias. ¿Qué es eso? Mis sueños. Vete ahora. Qué niña más maja. Más simpática ella. Esta cama es rosa. ¿Y la muñeca? Las florecicas. Oh, flores de verdad. Huelen también. Vale. Hola, mijo. Hola, Saí. ¿Cómo estás, mijo? ¿Cómo? ¿Qué pasó? A ver. La paciente fue víctima de abusos sexuales por parte de una persona no identificada y estuvo a punto de fallecer. El suceso ha creado alucinaciones auditivas y trastornos del pensamiento. El doctor Marcel Dern se ha acercado a la paciente mediante arteterapia. Ella está progresando. 17 de marzo del 44. Edad, 7 años. Femenina. Adelaida. Otro payaso feliz. Said, ¿quieres ver algo guay? ¿Algo muy chulo? Acúrgate, acúrgate, señora anciana en tu silla. ¿Quieres ver algo súper, súper chupiguachi? Las cosas más bonitas que puedes ver en este mundo a través de este juego. Claro, pero ¿quieres verlo? Mira, a la de 3, 1, 2, ¡droga! ¡Mira! Puedes ver. Mira, la silla se mueve sola. Esta es como... Las sombras son como... Como... Es que veo tantas cosas que me molaría comentar, pero me muerdo la lengua. Sí, sí. No me vendes drogas a los niños, hombre. No, no he sido yo. Ha sido su doctor. Ha sido su doctor Green. No quiero tocar... Es el payaso... ¡Ostras, es verdad! Es el payaso del cuadro. Si lo toco, a lo mejor saltará y me asustará mucho. Vale, no ha pasado nada. Que se ha muerto. Ya, cómo se ríe. Esto me recuerda mucho a la conversación que tuvimos de... Metemos pastillas y solucionamos el problema. ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo de eso. Las sombras son como el exacto, son como los... Son como la mochila que cargan los críos. Porque date cuenta que hablaban de esta cría que había sufrido abusos. Y justo está esta mancha negra, esta sombra negra sobre ella. Y daros cuenta que están las manos sobre partes muy íntimas de la niña. Están como representando esas cositas. Porque pareces una muñeca de trapo, ¿ves? Además... ¿Qué te han hecho? Por favor, que alguien me diga algo. Vale, este cajón podemos abrir. Todo muere, es lugar todo puro. Pequeñita, sobre ti devorando tu alma. Uf, madre mía. Madre mía.
Me tienes que dejar, no me dejes, no me dejes con este miedito que tengo, que estoy pasando. Estoy pasando miedito aquí yo solo. Para las heridas. Las cosas que no funcionan enfadan. Deberías sentirte culpable, tranquilízate. Él se lleva tu inocencia, niña interior, y la devora. Nadie te cree, aunque esas heridas están sangrando. Deberías sentirte culpable, tranquila. No me dejes sin tu amor. Hala, hala, vamos a hablar con ella. Hola. Tú puedes verla, es cierto. Aquí. Sí, las sombras. Ahí también. Lápiz, lápiz. Vale, quiero encontrar a mi gato. ¿Qué estás dibujando? Quiero encontrar a mi gato. Seguiré buscando a mi gato. Vale. ¿Quién te dijo eso? El que le sigue. Vale, ahora tenemos que irnos. Tenemos que irnos por aquí. Ah, vale, que aquí había más puertas, es verdad. Vamos al baño. Ah, no, que podemos mirar. El trono está vacío. ¡Ugh! Puedo aguantarme, voy a... Wow, quiero ver lo que hay ahí dentro. ¿Estamos preparados? ¡Uy! Al rey le gustan los dibujos. Esto no me gusta. Alguien ha escrito algo interesante. Al rey le gustan los dibujos. Y ha pasado una sombra por aquí. ¡Ostras! Papá no estuvo ahí. A mamá no le importó. Tablones. ¡Eh! ¡Atico! ¡Eh, mi querida amiga! ¡Bip, bip, bip! Tía, qué cosa. ¿No puedo tocar al gato? ¿Ya se habrá ido el gato? No, ya este gato habrá que hacerle algo. ¿Lo puedo usar? No funcionará. El beber me llama. El beber te llama. No. Vamos a mirar ahora la foto. Vamos a mirarla. Vale, cuando voy empastillada la veo igual. Este gatico, no puedes atraparme porque no ha podido. Eres mi querida amiga. Bip, bip. Las galeras están cerradas. Adiós, adiós. No quiero veros. Vamos a verla por la ventana. ¿Y aquí estaba esto? Ah, mira, ahora no hay tablones. El laberinto nunca nos llevará a ningún... Deja de viciar y quédate aquí mirando, acompañando. ¡Oh! Ahí estás, deberías estar en tu habitación. La puerta estaba cerrada. Esto la dejo abierta. Esto la dejo abierta. Estoy segura de que no estaba abierta. Lo sé porque yo la cerré. Entonces, ¿cómo salí? Gallega busca mozo. No intentes jugar conmigo. Entra en tu habitación y espera al doctor. Entonces, es que salí, estaba abierta. ¡Hala! Ah, no he podido bajar. No me iban a dejar bajar, ¿verdad? Ah, no tengo tiempo para esto. Tengo que encontrar una de mis salidas. Está el doctor aquí. Señor doctor, ¿te has escapado de tu habitación? Esto no está bien, Fran. Llevo días sin comer. Ya te digo que me marchara. Llevo días sin comer. Dame comida. No voy a escuchar ninguna de tus excusas, señorita, pero tengo hambre, señor. Llevo días sin comer. Deja que vaya a comer algo. Por favor, déjeme salir a comer algo. Tienes que aprender a escuchar a los que están al cargo. Lección aprendida. Claro, señor, lección aprendida. No vuelvas a hacer, Fran. Ahora voy a comer y luego a la cama. Toma ya, me deja voy a comer. Qué bueno que soy. Aquí volveremos a ver algo. ¡Ruf! Baja, ya está. Vale, sigue el gatico por aquí. Vámonos a comer a la comida.
Uy, un teléfono. Estaba sentado en el altillo de Blanca, el mejor postor. Yo tengo un hobby muy curioso de coleccionar maridos. Exacto, exacto. Vamos a ver, esto se abre. Está cerrada. ¿Y si me empastillo? ¡Ostras! Este ojo suena justo como el reloj de mi casa. Sí, tiene un ojo como el de tu casa. Hola, ahí arriba, señorita. Su vestido es precioso. Mi madre tenía vestido precioso también. Sí, claro. Y te da igual que la señora esté muerta, ¿no? Usarlo con el reloj. No, no funcionará. Usarlo con la mujer. Ay, no, que aquí hay otra cosa. ¿Esto qué es? ¿Y esto qué es? Un reloj, parece el tiempo estuviese tenido. Usar esta cosa. Usar con el reloj de engranaje. No. Pregunto qué es la luz que parpadea. Muy hipnótica. Vámonos por aquí. Una cabecita de cerdo. Una crujiente cabeza de cerdo lista para ser servida. Venga, a tocar. Esta niña lo toca todo, ¿eh? Alcanza la llave. Uy, esto está vivo. Uy, que hay un señor. Hay una puerta. Ah, ahí está la llave. Señor, la llave que cuelga de ahí, ¿me la da? Claro, podría darte la llave si me dieses un beso. ¿Me va a dar la llave? ¿En serio? ¿Y entonces me da la llave? Claro, ven aquí y siéntate en mis rodillas. Muere con una piña, te mataré. Pues vamos a decir que le mataríamos. Jamás, eres repugnante y te mataré si me tocas. Señor. Si llamo urgencias, no creo que pudiese ayudarme. Dame la llave. ¿Qué estás mirando? Nada, supongo. Bueno, supongo que te largas una maldita vez. Voy por donde quiero. ¿Ir dónde? ¿Con papá y mamá? ¡Ostras, qué tío! ¡Qué mala persiana, ¿no? Ir con papá y con mamá, me dice. ¡Ostras! Asilo Oswald, jefe de psiquiatría infantil. Annie, Demian, Phil no sé qué, Charles Hick, Fran Bow, Jason Koch, Lisa, los tics que son. Fillmore, Jason y Lisbeth. Ah, esa es la oficina. Uy, esta niña está un poco para allá, ¿no? Voy a hablar contigo. Hola, ¿estás bien? ¿Qué se supone que quiere decir eso? Solo quería saber si te encontrabas bien. No quiero decirte, el doctor te abrirá la cabeza de un corte si no te vas. Le gusta comer cerebros. Ya se ha llevado el mío. Se comió mis pensamientos. ¿Se comió tu cerebro? Se comerá el tuyo también. Te viene el despacho del doctor. Estabas muerta. Oh, no. Entonces debo irme. Espero que encuentres nuevos pensamientos. Adiós. Ninja, estás como la cabra. Aquí todo. ¡Uy, mira! ¡Ah! ¡Pobrecito! Se va arrastrando. ¿Y este bicho qué es? Me reiré de ti. Te mentiré. Te ocultaré entre las sombras. Voy a entrar a esta puerta. Está abierta. ¡Oye! ¡Ahí va! ¿Ha pasado eso? Esconde tu dolor. Buenas noches, brillantes juguetes. ¿Te gustaría ayudarme a escapar? Despierta, Isabel. La sombra oscura te está tocando. Creo que está diciendo que morirás pronto. ¿Te da miedo morir? Espero que no, porque podría pasar aunque no quisieras. Y esta sombra no le puedo decir nada. Y este niño le ha explotado la cabeza. Oh, no. Lo hicieron todo mal. Cortaron su cabeza en trozos pequeños. Por favor, sacadme de aquí. Por favor, sacadme de aquí. Mírame, digo. Me importa mientras mueres de hambre y sed. Mírame, digo. Eres hermosa mientras te doy de comer veneno. Mírame, digo.
Te quiero mientras te enseño a odiarte a ti misma. Ostras, los hombres de acción te ayudarían a encontrar a mi gatito. ¡Epa! ¡Epa! ¡Qué bien! La cuerda de bata perfecta para atar cosas. Puedo combinar. Ahí estamos. ¡Yepa! Vamos a dejar de ver esto. Y vamos a hablar con las niñas. Con los bichos. Isabella. Ella no se despertará. Supongo que eso indica que está bastante sedada. Hostia, mira, mira, es que en verdad tiene un rajote en la cabeza. No toques eso, morirás si lo haces. Ondas no funcionan. ¿A qué te refieres? El papel debería funcionar tal como dijeron. ¿Qué hace el papel? Necesito que el papel me muestre lo que hay en la televisión. ¿Por qué no funciona? Oh, ya veo, pero ¿por qué no funciona? Las ondas deben de ser muy fuertes. Cambia de canal, por favor. ¡Uy! ¡Gallega! ¡Gallega ya tiene otro mozo! ¡Gallega tiene mozo! Lo de la prueba del pañuelo y eso ya lo hace. Ya no se hace, ¿verdad? Sí, si es una boda gitana, sí. ¡Uy, mira! ¡Qué felicidad! ¿Nada? Estamos hablando de cosas raras. ¡Uy, hormiguitas! Un documental, supongo... sobre piñas. No hay señal. El super hiper baile de la Madalena feliz. Ti, 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 ti. Noticias. Aprobadas las pruebas con humanos. Nada nuevo, señor Patrick. Vamos a ver qué dice el niño. Estamos perdiendo las ondas. Cambia de canal. Vale, tampoco es ese. ¿Será este? Sigue sin funcionar. Papel visión negativo. Cambio de canal. Será este, ya verás. Ya verás. Funciona, funciona. Milagro, gracias. Papel visión positivo. Gera, ¿puedo ver? No, esto es mío. Si quieres, puedes llevarte el papel que no funciona. ¿No voy a matar? Pero dijiste que me mataría. Nunca dije eso, mentirosa. Estoy ocupada. Revisión de papel visión en acción. Ponga a coger papel. ¡Hala! Estos payasos. Payasos de las paredes de la casa, qué locura. Tú sobre todo eres muy adorable. Vamos. ¿Podré ver el papel visión? Uy, que se ve algo. ¿Soy yo? ¿O también lo veis vosotros en el fondo que se ve como la cara de ella? La cara de ella... Creo que veo algo, ¿o no? Yo veo la cara de ella con los ojos ensangrentados. ¿Soy solo yo o vosotros también lo veis? ¿Puedo ver el papel visión? ¿Si lo cambio? Ah, ahora le da igual. Aquí no se ve. Pero antes se veía la cara de ella. Vámonos, vámonos. Vámonos de aquí. Uy, papelito. Barquito de papel. Nah, vámonos, vámonos. Dejamos allá a Tigre Blanco con sus maridos. Otro marido para la colección. Al harem. Hostia, mira, Aníbal Lecter ahí. Deja el chocolate, un rico. Sofá hecho para sentarse. Medianoche, ¿dónde estás? Este señor es un payaso. Me gusta el cuadro. Vamos a hablar con este. Hola, eres nuevo aquí. No te había visto antes. No. Eres de la planta de abajo. Ellos piensan que estoy mejor ahora. ¿Cómo te llamas? ¿Podrías por favor matarme, por favor?
Claro. Bang, estás muerto. Gracias, no puedo hablar ahora, estoy muerto. Ah, vale, niño. Estás morido. Ay, mía, esta gente está toda fatal, ¿eh? Ah, una... Un pollito, canela, bla, 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 bla. Vale, está en blanco el papel. Hola, esta señora. ¿Qué dice, señora? ¡Hola! Ah, hola, Fran. ¿Cómo te encuentras hoy? Veo animales muertos. ¿Te refieres a la televisión? No, de verdad. Muy bien, Fran. Ahora voy a jugar con tus amigos. A la mujer que le importa 5 pimientos, ¿no? ¿El reloj? Mira el reloj, que no me es grandioso. Venga, a la de 1, a la de 2 y a la de... Y... Vamos a ver qué hay por aquí. Hola, la señora enfermera ha muerto. El reloj se ha parado ahí. Tic, tic, tac, tic, tac. Y este está... Uf. Te esconden porque te aman. Te dañan porque te odian. Un pequeño niño, todos se avergüenzan de ti. Vámonos para acá. Uy. Están muertos. ¿Pero quién era esos que estaban ahí fuera? ¿Pero quién era esa gente que estaba ahí fuera? ¿Tú estás comiendo? ¿Qué estás haciendo? Por favor, dime si puedes oírme. ¿Por qué tienes también a esta criatura cerca de ti? ¿Te está observando? O a lo mejor quiere comerte. ¿Qué dice la criatura? Ese hombre sagrado cogió toda tu ropa. Oh, qué bonitas son todas esas rosas, ¿verdad? ¿Tu mamá no te cree? Ugh. ¡Está vivo! Vamos a quitarlo. ¡Uy, un bastón! Voy a coger el bastón. ¡No toques mi espada! No sea que fuese tuya. Deberías inclinarte y hablarme de forma clara. Soy tu rey. Tú no eres un rey. Soy el mismísimo rey de todo el universo. Inclínate ante mí. Me inclino ante vos. Muy bien, niña. ¿Cuál es el propósito de tu visita? Quiero tu bastón. ¿Qué bastón? ¿Te refieres a mi espada? Sí, su majestad. ¿Qué me darías a cambio? Lo que necesites. Dame un castillo y un caballo y entonces tendrás mi espada. Un castillo y un caballo. ¿De dónde están mi castillo y mi caballo? Ah, espérate. Igual me da una pista. ¿Dónde busco? No sé... Vale, a veces una puerta cerrada te da más que una puerta abierta. Gracias. Parece mi mujer y no me sigue en Instagram. Suena bastante sospechoso, ¿eh? Joro pajarito, me gusta. Vamos a ver esta puerta. ¿Dónde me lleva? Esta puerta siempre está cerrada. Por la noche... ¿Aquí estaba la puerta? Sí, seguía la puerta. Uy, déjate de ver estas cosas así, señor. Vámonos para acá. Uy, que hay otra niña. Tiene miedo. Ah, que aquí no está. Y aquí sí, vale, vamos a hablar con ella. Hey, Annie, ¿cómo estás? Pues mírala, ¿no tienes miedo de mí? ¿Por qué? No, ¿por qué? Porque puedo hacer trucos de magia y hacer que te duermas. No sabía que supieses. Trucos de magia, no sabía que supieses. Muéstrame. Te muestro, pero da mucho miedo. Mejor hazlos tú, ¿eh? No soy una maga, no puedo, no soy una maga. Yo puedo darte cosas mágicas. Uy, dame cosas. ¿En serio? ¡Wow! Sí, cosas mágicas que harían que todo se quede dormido. Es asombroso. Toma, como regalo, cógelo lentamente. Lentamente. ¿Me va a dar pastillas? ¿Qué te he dicho? Toma ya. Pastillica, ¿cómo funciona?
No tengo ni idea. Vale. Vamos. Usar la limonada. No pienso intentar eso. Usar. Los bollitos de canela. Probar cosas buenas. En este caso no va a traer nada bueno. ¡Ajá! Aquí está. Y creo que se lo voy a dar a lo guarda. ¿Dónde vas, Ani? Ani me ha dado cosas buenas que yo creo que le voy a dar a este señor. No busco problemas, así que te traje un pastelito para usted. No estoy interesado en coger nada que venga de ti. Haga su vida más dulce. No me preocupa tener una vida más dulce. Ahora lárgate. ¿No lo quieres? No, y ahora déjame en paz. Mala persiana. Voy a seguir a esta niña. No sé por qué, pero me da que tengo que seguirla. ¿Dónde vas, Ani? ¿Dónde vas, Ani? ¿Dónde estás yendo, Ani? Ani no está. Ahora se va para allá. Ahora se vuelve a ir para aquí. Mi lista está en la descripción de mi Discord, si quieres. Ani. ¡Ani! ¡Ay! Bueno, tengo que darle el... De alguna manera tengo que conseguir que este señor se coma el pastel, ¿verdad? ¡Venga! Joder, qué mala persiana. A ver, Ani, ¿dónde vas? ¿Tú estás deambulando por todos lados? ¿Vas a todos y a ningún lado? Ahí es esta habitación. Ah, le dije a Marcel lo de la última entrega, pero aún no he mirado. Bueno, pronto se pondrá el día, se fue a casa. Oye, Gladys, ¿me haces un favor? Claro, cualquier cosa menos llevarle al café a lo guarda. ¿Por qué no? Por favor, tengo que cuidar a los niños. Tengo otras cosas que hacer, lo siento. ¡Ah! ¿Puedo combinar? ¿Combinar con el café? Vale. Yo quiero ver si Ani sigue por ahí andando. Sí, sigue andando por ahí. Vale, entonces nos vamos. Adiós, Gladys. Vamos a darte el café, señor. Y una vez que te dé el café. Café para ti. Aquí tiene su café, muy, muy caliente, señor. Mira lo que has hecho. Puta huérfana de mente. Lo hiciste a propósito. Voy a cambiarme. Esto quema como el infierno. Joder, este. No te muevas de aquí. Tío, este es un poco. ¡Hala! ¿Cómo que no? Algo tengo que hacer. Esta niña. La extensión de mi brazo estaría genial. El palo. El palo. Necesito entrar ahí. Vamos a ver otra vez cómo pasa la cosa.
No, no pasa ya la cosa. Vámonos. ¿Aquí se abre? No, aquí estaba solo la bicha. Ay. ¿Esta puerta se abre si me tomo esto? No, no se abre, solo se arrastra el bicho. Vale, sigamos pensando. ¿Qué es lo que podemos hacer ahora? ¿A quién le tengo que dar la medicina? ¿A quién le tengo que dar el bollito? El bollito se lo tengo que dar a alguien. ¿Contigo? Tengo que guardar esto para alguien que necesite dormir. Alguien que necesite dormir. Esto lo necesito. Pero necesito salir por esta puerta. ¿Quién necesita dormir? ¿Quién necesita dormir? ¿Te doy a ti, niño? Toma. No, para ti no es. ¿Tú necesitas dormir? ¿Estás bien? Nada, adiós. ¿Tú necesitas dormir? No se puede. Esta está muy dormida. Tú tampoco. A ti ya te he cogido lo que tenía que coger. Vamos a ver qué falta por aquí. No, tú no. Vámonos por aquí. Esta habitación silla. El señor no está. Necesito la llave. ¡Ostras! Esto se mueve, ¿por qué se mueve? Uf, me marea cuando se pone así. ¿Puedo parar al gato? A ver, otra solución con ese gato. El papel. Aquí está esta niña. Vamos a ver. ¡Uy! ¡Ya no está la pistola! ¡Uy! ¡Qué miedo ha sido la gata! Vale, algo se me está escapando. Se me escapa algo. Se me está escapando algo. Algo que se pueda hacer. Ah, el papel, ¿para qué será? Bajando por aquí. Esa luz parpadea. Si vamos por aquí. No consigo que el señor se vaya. Aquí tengo a este par. Y aquí me voy para allá. Y aquí tengo a este. La puerta está cerrada. Negativo. Esta puerta siempre está cerrada. A ver. Aquí salieron antes unos niños. No se ve nada. Aquí no hay osito. Y te da que te vas a sentar.
No me gusta este cuadro, parece ser Oswald me observase. Eso porque estamos bastante lejos, en realidad no entiendo lo que dicen. Vale. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué se supone que quieres decir eso? ¿Solo querías saber? No quiero decirte, doctora, mira la cabeza si le gusta comer cerebros. ¿Se comió tu cerebro? Ah, pues me voy. A ver, castillo, una puerta cerrada. Una puerta cerrada. Siento como una fría brisa de tristeza viniendo a través de esta verja. Me pregunto qué habrá en realidad ahí abajo. Si tomo esto... No puedo usar nada con esto. Vamos a entrar aquí, que he visto a la chica entrar. Y nada, tampoco. Esconde tu dolor. No, aquí no hay nada, aquí tampoco. A ver, ¿dónde puedo usar la hoja y qué me falta? ¿Qué me falta? A ver, necesito llegar hasta llave. ¿Pero qué me falta? Una extensión, una pizarra vacía, no hay dibujos. Y si hago así... Ah, no, pero así ya no hay pizarra. Así ya no hay pizarra. Y aquí está en el suelo. Pa, 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 pa. ¿Quién está escribiendo? Creo que nunca he visto esta verja abierta, ni siquiera cuando vine aquí, porque no me acuerdo bien. La verja está muy cerrada. Cerrada no, muy cerrada. Cerrada es poco para lo que está. Estas píldoras. ¡Qué alegría! Un gato de juguete, no puedo hacer eso. Y si miro el baño así... No, ya se me ha ido. ¿Puedo usar papel? ¿Usar papel aquí? Papel en blanco con... No. ¿Usar? ¿Y si combino esto, combinar con el papel? Ah, la cosa que no funciona me enfada mucho. Vale, muy bien, pues tampoco funciona. Vámonos, señor gato, ¿qué puedo hacer contigo? Si quieres abrazarme, primero intenta capturarme. Pip. Si me puedes atraparme. Vale. Tengo que capturar al gato. Otro gato y no puedo capturar con el gancho. No funcionará. Y a papá y a mamá ahí descuartizados, pero ¿por qué? Uf. De verdad, este juego da la felicidad. Qué miedito me da esto. No, estoy aquí. Bueno, están los señores con mi cabeza. Enfermera muerta. Ay, pero espera. Vamos a seguir. Porque hay cosas que puedo ver y que puedo tocar cuando estoy así. Entonces, hay cosas aquí. Vamos a usar. Con esto, no. Usar con esto, no. Usar con la mujer,
No. Usar. Clon mujer. No. Usar. Con este reloj. Nada. Usar. Con esto tampoco. No. Cuánta cosa hay. Usar para coser. No se puede. Ice, ice, baby. No, aquí tampoco. ¿Te puedo dar a ti de comer? Exacto, no sabría con qué propósito. Toallas. Las flores. Se esconde para que te aman. Pero es que está vivo. Si Gatito estuviese aquí probablemente lo atacaría. Espero que no empiece a seguirme. Están muertos. A Annie le encanta beber leche con un gatito. ¿Dónde está mi castillo y mi caballo? No sé dónde buscar, pero es dónde buscar. A veces una puerta cerrada te da más que una puerta abierta. Que no entiendo lo que quiere decir eso. Una puerta cerrada te da más que una puerta abierta. Puerta cerrada es esta. Puerta cerrada. Hay varias. Esta es otra puerta cerrada. Y esta es la puerta del baño cerrada. No está vacío, no me di cuenta de que cualquiera podría verme haciendo caca. Puedo aguantarme, voy a aguantar. Hay un escrito. Al rey le gustan los dibujos. ¡Ah! ¡Ajá! Pero le puedo. ¿Tengo pinturas para dibujarle? Espera, pero la niña que estaba dibujando como una loca, ¿dónde estaba? Necesito pinturas. Ahí está. Esos son míos, mis lápices. ¿Puedes dármelos? Me encanta el lápiz verde, ¿puedes dármelo? No, entonces podré pintar con verde, es ridículo. Pero tienes muchos. Pero sabes, a ellos no les gusta que yo pinte. ¿A quién? Las enfermeras, ellas me matan. Y cuando quiero dibujar no puedo. A mí a veces también. Sí, a veces también me atan, duele. Cuando no puedo dibujar me hago daño. Y viene la leche roja, mira. Ostras, la leche roja. La leche. Por favor, cúrame, haz que pare la leche roja. Vale. Entonces será usar en la niña. Qué cara de felicidad. Gracias, el lápiz es tuyo. Ahora vete, tengo que dibujar. Rayón. Usar. Combinar con hoja. Ahí está, dibujaré algo especial para el rey. Ahí está. Al rey le gustan los dibujos. Está, ya tengo mi bastón y ya tengo para mi llave. Niñita feliz, niñita contenta. Vámonos para allá que vamos a ver lo que podemos conseguir. Vamos a ver. Estar con el rey.
Mira, niño. Oh, es hermoso, justo lo que había soñado. Ahora puedes coger mi espada, es tuya. Toma la extensión de mi brazo. ¿Puedo combinarlo con esto? Ya te digo yo que sí. Ya te digo yo que sí. ¿Cuántas horas tiene este juego? ¿De cuántas horas es son? Usar para la llave. Toma ya. Y usar en la puerta. Entremos. Me pregunto qué es lo que hace la gente en estas reuniones. ¿Qué dibujo tan adorable? Ojalá supiese dibujar así. Oh, Newte, día de pruebas, toda la semana. Octubre, noviembre, ahora estamos en octubre. El texto tan minúsculo reflexiona el Marcel Dern. Una entrevista al doctor Dern acerca de trabajar con niños. No estás solo, únete a nosotros, psiquiátricos Wald. ¡Ah! Oh, he visto esto antes, ¿qué significará? No exactamente qué es esto. Vamos a la papelera. Uy, otra llave. Claro que sí. Y van. Vamos a mirar cosas antes de. Antes de. Ni fotos, ni nada. Papeles. Aquí habrá papeles. Vamos, una, dos y. Vamos a ver lo que hay aquí dentro. Estoy yo muerta. Toda destripada. Y tiene. En la silla tiene. Oh. Y aquí se verá algo turbio también. No, aquí no. Oh, esta niña muerta se parece un poco a mí. Bueno, estoy sedada y veo cosas extrañas, pero estoy muerta. Toda una persona viva. Aunque tus ojos estén abiertos, no puedes entenderme. Aunque tus ojos estén sangrando, no puedes sentir. No escondas aquellos que duele. Deja que te haga daño. Uf. Bueno, vamos a ver el código. Doctor Marcel, desactive la alarma desde el panel de seguridad en recepción. La puerta amarilla permanecerá abierta durante 2 minutos hasta que la alarma se reactive. Código de alarma 17 de diciembre 25 de julio. Este código es muy importante. Tiene que ver a... Ah, vale, vale. Espera. Que tiene que ver con el calendario. Noviembre, creo que ahora estamos en octubre. Ya pruebas, dibujo. No. No. Vamos. ¡Oiga! ¿Phil? Cuando me iba a ir, justo. No me olvidaba, sin familia ni gato, morirá cuando la luna llegue. Ostras, esta gente me da mucho miedo, ¿eh? ¿A qué te refieres? Tía, y se pira y me cierra la puerta. ¿Hijo de su madre? Phil, por favor, déjame salir. Pero, Phil. Pero, Phil. ¿Qué me has hecho, Phil? Ahí está. Oh, no, el agujero del viento que es en el camino de vuelta. Si Phil sabía sobre esto. Pues es una rata. Oh, esta rata realmente se golpeó la cabeza. Debía darle cas. Vale. Supongo que ahora tengo la opción de subir por arriba. No. Solo seguiré y seguiré. Y aquí abajo me caeré. ¡Ah! ¿Ves? Lo sabía. Cielos, ¿dónde estoy? Supongo que tendré que descubrirlo. Una fregona. Balde. Papel. Cosas. Cosas varias. Agua para lavarse las manos. Uy, una caja. ¿Qué hay en la caja? Guantes, me dicen nada. Píldoras amarillas. Un frasco vacío.
Tiro las malas, las tomo en contra del gatito. Etiqueta arrancada. Aquí. La paciente. O sea, soy yo. Es nuestro objetivo actual. La respuesta del objetivo es positiva. Ahora expandiendo las glándulas activas. Activada. Dosis de ectoplomatina subida a 1700 tal. Cambiar el recipiente de modo que parezca una variante aprobada por Duotin. ¿Están haciendo pruebas conmigo? Sí. Están haciendo pruebas conmigo. La escoba. No puedo usar algo de aquí. No. Vamos a ver lo que veo por aquí. Y cabezas. Ostras, cabezas, cabezas. Mentiras en una caja. Sí, sí, yo también he visto las mentiras de esa caja. O sea, a la niña estas pastillas le dejan ver la realidad de las cosas, ¿eh? Vale, cerrado. ¿Y puedo usar esta llave? Ah, pues sí. ¡Ostras! Si encuentras dificultades, sabrás que he sido yo. Estaré en cada esquina para hacerte sufrir y llorar. Si decides desobedecer, la vida de tu gato quedará marchada. Marcada. Ahora, ¿y se cae ahora? Justo cuando había salido. ¡Oh, mi gatito! Pronto volveremos a estar juntos, lo prometo. Te echo de menos, mi querido. Te echo mucho de menos. ¿Por qué te vas? Por favor, no me abandones, señor Medianoche. Al laberinto se va. Final del laberinto, Fran. Miau. ¡Hala! Niña, no paras de caerte. Me desmayo otra vez. Me preguntas si mis sueños son reales. El monstruo dejará que me marche a casa. Pero si encuentro el laberinto, quizás pueda encontrar al señor Medianoche. Niña, está fatal, ¿eh? Uy, este sitio es nuevo. Este sitio es nuevo. Chavo, la turbiedad del asunto, ¿eh? Madre mía del amor hermoso, madre del cordero. ¿Es que ese es un caballo con cabeza de payaso? Y un crío recogiendo algo. Mi cabeza de la vida me ha sido negativo. No he nacido, pero estuve vivo. Estoy esperando a una madre que me quiera. No puedes culpar a aquellos que son ignorantes. Pero tampoco puedes dejar que decidan los ignorantes. La vida te enseñará incluso con dolor y lágrimas. Uf, uf, uf. Ostras. El quirófano, no quiero ir de ahí dentro. Ostras, en la esquina. Todo esto. Huele a carne podrida. No quiero que jueguen con mi cabeza ahí dentro. A ver, así no hay nada, pero sigue habiendo moscas y cosas. Ahí una chavala muerta. ¿Quién es ese? Señor, despierte. Edward. ¡Ostras! Oh no, pobres niñas. Espero que nos pongan bien pronto. Sí, pero si están todas. Espero que nunca acabe así. No lo haré si dejan que el lugar enfermizo encuentre al señor Medianoche. Si las han lobotomizado. A las dos. Otro. Todo. Me he vomitado. Hola, ¿estás descansando? Dios mío, has hecho de la pota. Eso es asqueroso. Espero que te recuperes pronto, claro. Ninja. ¿Esto estaba abierto? No, esto no estaba abierto. Vámonos para arriba. Vámonos para arriba. Sí, me veo de nuevo a la planta de arriba. Fran Bow, no la he visto. ¿La llave del sótano? Bueno, no. Y la oficina del doctor solía tener la llave allí. Cálmate, la llave no está aquí. Claro, si parece haber
Pero por favor, cálmate. Si te la entregaré, si aparece, vale, adiós. Mira, no puedo creerlo. ¿Qué tengo en el bolsillo? ¿Puedo usar esto con esta señora? No estoy segura de hacer esto. Pero la enfermera, tengo que deshacerme de ella. ¿Qué puedo hacer? Pues esto. Bye bye, enfermera. ¿Los cielos es tan pequeño, bebé? ¿Es tu mamá la que está ahí colgada? ¿La echas de menos? Yo también echo de menos a mi mamá. Al final del laberinto. No recuerdo el número de teléfono de la tía Grace. Seguro que es sorpresa cuando llega a casa. Una carta de amor, querida Pate. ¡Qué asco! Solamente lo recibo en medianoche. Uf. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Vale. ¿Y si hago así? No. No, así lo es. Pero algo hay aquí. Y aquí por aquí. Justo aquí. Aquí hay un llavero, no tiene llaves. Oh, la llave estaba ahí después de todo. Será mejor que la recupere. Ah, amigo. Qué bueno estoy. ¡Qué bueno soy! Ah, espérate. Me la sé. Examinar. 17-25. ¿No? 25-17. No. A ver. Desactiva la alarma. 17 de diciembre igual a... 25 de julio igual a... Ah. Vale. A ver. Doctor, desactive la alarma desde el segundo panel de seguridad, recepción. La puerta amarilla permanecerá abierta durante 2 minutos hasta que la alarma se reactive. Vamos a ver, este código es muy importante, sí lo sé. Muchas carpetas y libros. Para la puerta amarilla. Mira cómo se va la enfermera mala. Y ahora puedo estar desde aquí. Vale, tengo la hoja, pero no me sé el código. Combinar con esto, negativo. ¿Esto qué es? Este código es muy importante, sí. Pero 17 de diciembre igual a... Diecisiete y doce. 25 de julio. Es el 7. 25 el 7. 17-12-25-07. 17-12-25. No. Que tiene que estar aquí. 17-25. Código de alarma. 17 de diciembre. 25 de julio. ¿Dónde estará la respuesta? Vamos a mirar esto. Quirófana. Robert Clark. Procedimiento psicoquirúrgico. Lobotomía.
Observación, anestesia fallida. El paciente despertó tras alcanzar el lóbulo frontal. El proceso fue cancelado y no fue completado. Uf, pobre niño. Uf, qué dolor. Piedras amarillas se ven más divertidas que las rojas. Etiqueta arrancada. Usar. Vamos a ver que necesito esa clave, pero no encuentro cómo usar esa clave. No recuerdo el número de teléfono de tía Grace. Usar aquí. No puedo hacer eso. A ver, démosle al coco. Combinar con esto. Las cosas no funcionan, se me enfadan mucho. Cuatro dígitos, 25, 17. Durante 2 minutos la puerta sale el 17 diciembre, 25 de julio. Es que no veo lo que pone ahí abajo. 7. Es que no consigo ver lo que es. Esos borrones. Tiene que haber algo que se me está escapando. ¿Dónde? ¿Dónde? Donde los guantes no me dicen nada. Todas las enfermeras llevan guantes. Los botes. ¿Dónde? ¡Wey! ¡Run, Nisha! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Sí, sí, esto está muy muerto. Tan muerto como las cabezas esas que caen por ahí. No hay agua para lavarme las manos. Usar. ¿Y si la examino ahora? No, es que se ve igual. 17 de diciembre, 25 de julio. Pero es que no veo gran cosa. A ver, ¿qué más? No estoy consiguiendo el laberinto, No me sé. La clave. Ay, se me está escapando algo. Se me escapa algo. No puedo abrir la puerta, está cerrada, lo sé. Sé que está cerrada, se me escapa algo de la alarma. Es que... el código. A ver, déjame pensar. Hay una flecha, pero es que no veo lo que hay detrás de la flecha. Sí, es muy importante, 17-25, pero 17-25, ¿qué será? O 1-2-7-5. 1-2-7-5, no. 17-25... 1, 5. Esto, 17, 20. 17. Oiga, ¿esto por qué se ha ido? Fuera. Esto ha saltado. Ha saltado y se me ha ido. 17, 25. Thank you.
Tengo que seguir mirando. 15, 27, 15, 72. Diecisiete más doce. Diecisiete más doce igual a 29. Y 25 más 7, 32. 29, 32. ¡Cojones! ¡Qué bueno soy! ¡Qué bueno soy! ¡Uy, que me... ¡Putita! ¡Haré pagar por lo que has hecho! ¡Ostras! Y te dice, ¿crees que puedes escapar, hombre? ¡Claro! ¡Corre, corre, 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 corre! ¿Pero qué? ¿Qué? ¡No puede ser! ¡No! ¡Wow! ¿Qué pasa? ¡Uy, el gatico! Gracias, gatito. Gracias, gatito. Pero en serio, el hombre... Tengo que llegar al laberinto. ¿En serio el monstruo es el tío ese muerto decapitado? Vamos al laberinto. Ah, no, no, muerto decapitado. Ahí está. Vale, estoy en el laberinto. Por aquí. Bajamos por aquí. Así de gatico. No sé si le estoy dando yo, pero por si acaso le estoy dando, ¿eh? Yo le estoy dando por si acaso. No sé si le estaba dando, si le tenía que dar. O no le tengo que dar. Pero yo... ¡Ueh! ¡Ah! Vale, sí, le estoy dando yo, pero... ¡Ah, amigo! Tengo que seguir al gato. Pero no me tiene que comer los bichos. Vale. Vale. Tiro por aquí, tiro por aquí. Tiro por aquí. Ahora no sé por dónde ha ido el gato, ¿eh? Qué guay. Ya no sé por dónde ha ido el gato. Ya estoy perdido. Pero tío, imagino que mientras estén bichos... Aquí estoy volviendo al principio. Me da que sí. Ahora pues me voy por acá. O por acá. Me voy por aquí. Ya, y aquí puedo seguir. Ah, no puedo seguir. Voy a tirar para arriba. Bichisua, bichisua. Y yo solo tengo que pasar por allá. Vale. ¿Tú por hasta dónde llegabas? Llegabas hasta aquí. Pues tiro para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Muy bien, Bichisua. Muy bien, Bichisua. Ahí estás tú. Nada, sí, por aquí. A ver qué encuentro por aquí. A ver qué encuentro por aquí. Aquí no. Sigo por aquí. Por aquí tampoco.
por aquí, seguro. Me escondo aquí. Estoy por arriba. Ahí estás tú, ahí estás tú. Aquí no, pero no pasa nada, no pasa nada, que lo estamos consiguiendo. Laberíntico de mi vida. ¿Hasta dónde llega el bicho este? Vale, por aquí. Por aquí, sube, sube. Sube, sube hasta las nubes. Venga, 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 venga. Aquí hay otro bicho. ¿Hasta dónde vas? Vale, vale. Vale, no llegaré, no llegaré, no llegaré. Tengo que esperar. Voy a esperar a que vuelva. Ah, sí que llego de sobra. Pero ya no, no me fío. No me fío ni un pelo de mono, no me fío ni un pelo de mono. Y ahora resulta que llegaré por aquí, no tendré que ir por aquí, ya verás que te juegas. Mira. Pelo de mono, pelo de mono. ¡Pelo de mono! ¿Me comerá, me comerá, me comerá? ¡No! ¡Me comió! ¡Me cago en mi estampa! ¡Cago en mi estampa! Cago en mi estampa. No pasa nada, que ya sé por dónde hay que ir más o menos. Me cachis. Soy demasiado ansioso. La ansia viva. Se aviva, me pudo. ¿Era por aquí? ¿Era por aquí? No, no era por aquí. Ya después este bicho, la siguiente. Vale. El gatito se va por ahí arriba. Pero sí que era por allí. Pero me ha podido la ansia, me ha podido la ansia viva. Sí, es por aquí, pero me ha podido antes la ansia viva. Uno y luego el otro. No me da tiempo a los dos. No seas ansioso, Splurge. Bicho negro, bicho negro. Ahora, escóndete. ¡Hala! ¡Te la vi! Adiós, bicho negro. Al final del laberinto encontrarás... ¿Qué encontraré? A las malvadas criaturas de la noche. Irán a darte caza, se reirán. Pero siempre habrá un lado bueno. Un gato lleno de tornillos y tuercas... será siempre tu guía. ¡Uy, adiós, fotos! ¡Yay, Eddie! Muchísimas gracias por esa raid, tío. ¿Qué tal? ¿Cómo vais? ¿Qué tal estáis? ¿Qué estabais haciendo? Bienvenidos, bienvenidos. Estoy aquí con el Fran Bow. Tú estabas con el Vampire Rising. Pues, tío, aquí estamos con este Fran Bow que da mucho miedo, ¿eh? El juego es turbio, cuanto menos. Cielos, ha estado cerca. ¡Yeah, Rudo Smith! Muchas gracias por ese follow. Muchísimas gracias por ese follow, por ese amorazo y ese amor que nos estás dando. ¿Conocéis este juego? ¿Conocéis este juego? Espero que los guardas encuentren la alcantarilla. Encuentren la alcantarilla. ¿Qué es este sitio? Espero encontrar al señor Medianoche pronto. ¡Yeah! ¡Tú quieres banana! ¡Bananazo! ¡Bananazo para ti! ¡Bananazo para ti! ¡Qué caballo de bonito rey que tenía este! Pues aquí voy, mira. Pues estoy súper... bueno, acatarrado, ¿no? Estoy covidoso, tío. El otro día, ¿no? Que fue ayer o antes de ayer... Ayer, espérate, el lunes estamos a miércoles.
El lunes me tuve que... Me volví... bueno, ya estamos a miércoles, miércoles noche, pero ya desde ayer, el lunes me tuve que volver de Alicante a casa del curro porque me encontraba, sí, eso dicen, me encontraba fatal. Llegué a casa y lo primero que hice fue tomarme la fiebre y hacerme un test de antígenos que tenía aquí. Ostras, tardó 3 segundos en salirme la banda esa que pone... la de test, ¿no? La de control, no, sino la del test. Tardó 3 segundos en aparecer super marcada. Y luego aparte tenía unos 38 y medio, que luego subió a 38,7. Luego no me volví a tomar la fiebre. Y paracetamol. Así que ahí estuve reventado, ¿no? Reventadísimo. Pero bueno, lo que tú dices, al parecer no existe, ¿verdad? No existe. Entonces escribí a mi empresa, les mandé, me contactaron, me dijeron que depende de lo que diga mi médico de cabecera. Y adivina, mi médico de cabecera no me cogía y luego, bueno, urgencias no me cogían. Y el médico de cabecera lo único que ha dicho que si no tengo nada, pues nada, que quiera seguir yendo a currar. Y así estoy. Esta mañana he ido a currar porque no había opción. Que claro, lo que estaba comentando yo antes, que bueno, esto ya es tema peliagudo o como querés llamarlo, pero con una gripe y fiebre no puedes ir a currar, pero si tienes COVID y fiebre sí que puedes ir a currar. Eso es gracioso, cuanto menos es curioso, ¿no? Es curioso. Pero bueno, así está hecha la cosa, no existe, y ahora en verano menos, ya verás tú después. Me da miedo esto, porque luego va a pegar un petardazo. Tú sabes la cantidad de gente que ahora hay por ahí. Sí. A la cantidad de gente que hay ahora por ahí, sin mascarillas, haciendo lo que les da la gana. Centros comerciales petados y todo este tipo de cosas. Pues nada, así estamos. Y fíjate que yo llevo cuidado en todo momento. Por mí y por los que están en casa. Y al final estamos todos los de casa, los críos y demás, también han dado positivo, que es lo peor, ¿sabes? A mí me preocupa más ellos que yo. Que mira, que estoy así y aquí vamos. Así que nada, ya lejos de dramas, ¿conocéis este juego? Si no conocéis este juego, mira, sorpresa. Hay cosas muy raras en este juego. Mira, uy, la señora se ha ido por ahí. ¿Qué se te va a dejar así, refugio inocentes? Vámonos para allá, esa mujer. Uy, una llave. Uy, las criaturas están malditas. No me decidas curiosidad. O me gusta ser curiosa. De otra manera, ¿cómo aprendería cosas? ¿Qué sois? ¿Por qué sois vosotros? Sois muy curiosos. ¿Qué es la pregunta acertada? ¿Por qué es más apropiada? Quiero la llave. No tengo tiempo de charlar, señor. Quiero la llave, solo eso. Oh, pero esa llave no es nuestra. Y seguro que tampoco tuya. Pues... dámela. Vamos, simplemente dádmela. Quiero saber qué puerta abre con eso. No es un don nuestro, no tenemos ningún efecto. Soy Fran. Soy muy honesto, me gusta. Soy una persona, soy Fran. Encantada de conoceros, interesante. Dinos más. Tuve un gato. Bueno, tenía uno, ahora está perdido. Tengo que encontrarle. Sí, da mucho yuyu, yo no conocía este juego y de repente... se hizo chocapic. Yo me dejo recomendar juegos... y luego no duermo por las noches. Te puedes imaginar el porqué, ¿no? En serio, tengo un gato. Bueno, sí. ¿Me dais la llave ya? Sí, de verdad. Sí, en serio. Ahora, por favor, dame la llave. Mira, persona, Fran, vinimos del sur volando como siempre. Vale. Y uno de nosotros sintió curiosidad por esa llave y todos quedamos atrapados. Ostras, claro, es que es una maraña de pelos. Lleva nuestro largo pelo. No podemos soltarnos. ¿Puedo ayudar? Así que vosotros también sois curiosos. ¿Puedo ayudaros? Normalmente nos enredamos en árboles, pero tenemos algo para arreglarlo. Un peine precioso para peinar nuestro pelo cada vez que quedamos atrapados. Dádmelo. Vale. Hay un problema. Un ladrón robó el peine. Estamos atrapados para siempre. Si encuentras el ladrón y el peine, tendrás la llave. Trato. ¿Qué aspecto tiene? Sí, pero aspecto tiene... es una rata muy sucia, rata narcisista. Se llevó el peine para ser hermosa. No pudimos hacer mucho, así que salió corriendo con el peine. Por favor, encuéntralo y líbranos de la curiosidad. Vale, haré lo que pueda.
Haré lo que pueda, no os prometo nada. Claro, no podéis mover. ¿Cómo vais a estar? Claro, y si hago así, tan, desaparecen. Ya no están. Luego, web. Y la niña ve cosas. Vamos por aquí. Aquí. Mira, bichos por ahí volando. Señor bicho. Wow, este insecto es realmente grande. Este bosque es real. O es un cerdo. Oh, wow, es una hormiga realmente grande. ¿Quién anda ahí? Pues yo. Disculpe, señor, ¿es usted real? Siempre preguntan lo mismo, siempre. ¿Qué quieres decir? Pues claro que soy real. ¿De dónde has salido tú? Me escapé. Me escapé del psiquiátrico, tal cual. No se lo contaré a nadie, tranquila, pero ¿qué estás haciendo? No quiero cosas malas. Mi gato está por aquí. Mi gato está por aquí. ¿Gato dices? Sí. Un gato negro. Gato negro, con grandes ojos amarillos y señor medianoche. Oh, ya veo, lo siento, niña. ¿No lo has visto? Suele pasar el gato escobido, masticado y tragado. ¿Comido? ¿Qué quiere decir usted? ¿Qué quiere usted decir? ¿El gato negro que vino tras de mí mientras me apresuraba? Lo atrapé. Se lo di a mi escarcerdo. Mi escarcerdo tiene hambre. El pobre no ha comido nada en días. La época de arándano azul ya pasó y los comidos todos. ¡Pare! No se da cuenta si yo voy a echar, es lo único que tengo. Por favor, dígame que estaba bromeando. Oh, pequeña, no llores. Puedo contarte algo si quieres. ¿Y ahora qué hago? Usted no sabe cómo me siento estar tan sola. Sí, ya lo sé. Soy el último que queda con vida. Deja que te ayude, ¿vale? ¿Cómo puedo ayudar? La digestión no es tan rápida. Quizás siga vivo dentro del escarcerdo. ¿Lo hacemos vomitar? Mata al escarcerdo. Es el único amigo que me queda, pero necesito la carne. Madre mía, que mate al escarcerdo. Ahora siento curiosidad por saber si mi gatito está todavía ahí dentro. Ah, lo puedes matarlo. Y yo, Antonio el Grande, podré comer carne. ¿Cómo mato al cerdo? Buenas noches. No me cansaré mucho porque yo también voy a ir cerrando ya, porque ¿qué hora es? Buah, la una y media y mañana tengo que seguir currando. Ay, mira, voy a coger el hacha. Voy a tener que matar al escarcerdo. Así que... Vale. Vale, y un búho. Vamos a ver qué cosas hay por aquí. ¿Qué clase de pájaro eres tú? Vamos a ver qué cosas hay por aquí. Un pozo. Un pozo, puedo intentar abrirlo, pero hay que ir dentro. Haz una entrada, pero ¿cómo? Con el hacha. Está claro. ¡Hala! Y voy a usar el hacha para matar al escarcerdo. ¿Lo matará? ¡Ah, que se escapa! ¿Se vuelve a escapar? Sí. No se deja matar tan fácilmente el bicho. Algo tendré que hacer. Pero realmente, ya me quiero irme a dormir, pero este juego atrapa un poco, ¿eh? Qué fiasco, que no hay ningún agujero. No hay fuerza encontrada para algo. Haz una entrada. Ya está. Eso era todo lo que tenía que hacer. Pues no sé. Pues nada, chicos. Yo
como mi buena Lisa ha hecho y la demás gente, también me voy a ir a dormir un poquitín, que mañana tengo que trabajar, tengo el día laboral. Entonces, gente, ha estado bien, ha estado divertido, es curioso el juego, es turbio cuanto menos, da mucha cosa. Yo no sé por qué me dejo recomendar, de verdad. No sé por qué me dejo recomendar. Al final me dejo recomendar y mira estas cosas cómo salen. Y así que nada, chicos. Tigre Blanca, gracias por haber aparecido, por estar por aquí. Said, también gracias por la visitilla. Dar Barbe, siempre eres bienvenido. Neisa, muchísimas gracias por el apoyazo que da siempre. Tengo que poner el emote del monete que me hiciste el otro día. Lo tengo que poner sí o sí. Es que siempre, siempre se me olvida. No he tenido tiempo todavía de poder hacerlo. Eddie, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esa raidaza que me has hecho y por este ratito, por saludar y pasarte, que siempre es un placer. Y la gente que ha venido con Eddie, muchísimas gracias. Gracias por darles apoyo, amor a todos. Y Rudo Smith, muchísimas gracias por ese follow. Gracias, espero que te guste el contenido que tenemos aquí. Espero que te guste pasar a vernos. Que yo, siempre que pueda, pasaré a veros. Os quiero mucho. ¿Alguna sugerencia de raid antes de irnos? Como es costumbre hacer para poder invadir a alguien y darle un fuerte saludazo y apoyo. ¿Tenéis a alguien por ahí en la mira? ¿Alguien que podamos molestar? Mira, ya sé, vamos a ir a Lady Rizni. Vamos a esta chica que está jugando a Bloodborne. ¿Vale? La sigo en Twitter. Tiene un gatete muy chulo, muy chuli. Así que vamos a hacerle una raidecita ahí y decirle hola, aunque sea, y darle un poquito de apoyo. ¿Vale? ¿Os parece? Así que, chicos, vámonos para allá. Vamos a darle un saludazo. Os quiero como siempre. Muchísimas gracias a todos por el apoyo. Y nos vemos prontito por aquí, por los canalillos de Twitch. Espero estar mejor, ¿eh? Pero no tan guapo como siempre. Así que nada, chicos. Muchísimas gracias. Nos vemos por allí. Vamos a darle un saludazo, unos follows y hasta siempre. Si os quiere. Chao, 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 chao.